Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más en vivo de Latitud Noticias, correspondiente al día de hoy, martes 18 de julio de este año 2023. Bueno, no estoy con mis auriculares, mis audífonos, porque no hay una entrevista en esta oportunidad. El programa lo voy a hacer yo solo, opinando sobre los temas, como ya les dije el día de ayer en nuestro programa en vivo, que por primera vez estamos saliendo dos veces seguidas. Increíble, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se están dando tantos acontecimientos que obviamente tenemos que hablar sobre los mismos, tanto aquí en la ciudad de Tarapoto, la región San Martín, el Perú y, ¿por qué no?, el mundo. Y yo estoy muy feliz, muy contento de que, si se habrán dado cuenta, ya me encuentro en la ciudad de Las Palmeras, porque luego de haber pasado por unos cuantos meses en la capital de la República, desde donde hacía el programa, por fin puedo estar en mi tierra para hacer periodismo desde la región San Martín, con las noticias más importantes. Eso tenemos que resaltarlo. Claro, nosotros, y en este caso, ¿por qué digo nosotros?, somos un gran equipo. Estamos muy, pero muy orgullosos de por primera vez inaugurar nuestra página web. Sí, ya tenemos nuestra página web oficial de Latitud Noticias. En este caso, deben ingresar a noticiaslatitud.com y de esa manera pueden revisar los principales artículos que nosotros tenemos. Yo ahorita estoy ingresando y ustedes pueden ver nuestra página ahí. Estamos en vivo transmitiendo hoy, martes 18 de julio del 2023. Bueno, primero vamos a empezar hablando en este caso, ¿no?, y lo voy a decir también al final, sobre nuestra página. En nuestra página van a poder encontrar, queridos amigos, diversos artículos de opinión de nuestros escritores que ya está saliendo en sus pantallas. Y en este caso, tenemos allí, por ejemplo, lo que se subió particularmente este último fin de semana y el día de hoy también, ¿no? Tenemos artículos internacionales. Por ejemplo, este que es muy importante, que es el artículo Salvar al Salvador por Nicolás Castro Meléndez, en el cual el historiador muestra acerca de cómo se está viviendo la política en este país de Centroamérica. Muy interesante para todos ustedes, queridos amigos. Y lo que hemos subido también, política internacional, ¿no?, en el marco del conflicto de Rusia-Ucrania, el historiador Roberto Sánchez realiza un exhaustivo análisis de algunas falacias divulgadas por la prensa mediática rusa para justificar el ataque a este país de Europa del Este. Bueno, conforme se siguen dando las semanas, vamos a continuar subiendo más artículos. No solo eso, allí en nuestra página Latitud Noticias están los enlaces para nuestras redes sociales, en todas en las cuales estamos: Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok también, ¿no? Ahí pueden ustedes darnos una chequeada, lo vamos a estar señalando también al final, porque hoy subo mi artículo. Sí, yo como director periodístico de este espacio voy a subir mi artículo en el cual voy a hablar de lo que se viene el día de mañana, la tercera toma de Lima. Y por eso es que hoy tenemos este programa especial para hablar de este hecho que, por supuesto, va a marcar un antes y un después en la historia de nuestro país. Yo lo veo así, aunque muchos tratan de minimizarlo. Pero antes, vamos a empezar con información en el ámbito local y regional que se dio aquí en Tarapoto, en la provincia de San Martín y también en nuestra región. Vamos a recordar un poco, y de hecho que muchos de ustedes lo han visto, que el pasado viernes, no lo toqué, ahora vamos a hablar sobre esto, se encontró unos trapos rojos, bueno, ¿no?, banderas con la hoz y el martillo en el distrito de Chasuta, ¿no? Entonces ha generado la alarma, la suspicacia por parte de otros, pero yo tengo una opinión formada. Para empezar, qué curioso que se dé justo en el distrito de Chasuta, ¿no? No podemos nosotros, digamos, afirmar, aunque varios
entendido sobre la materia cuando han sido entrevistados por periodistas aquí en la provincia de San Martín. Han indicado de que esto podría ser un psicosocial, de que en realidad otros indican de que no habría nada que temer. De hecho, el mismo alcalde del distrito de Chasuta se pronunció que no hay nada de eso, es mentira y que tienen que seguir visitando su localidad. Bueno. Lo cierto es que hay una curiosidad, no pretendo dar una relación necesaria, pero, por ejemplo, en los últimos días se ha estado hablando bastante, perdón, sobre el tema de este grupo de la resistencia, algunos le llaman la pestilencia, que uno de sus líderes o cabezas visibles es el señor Roger Ayachi. Y el señor Roger Ayachi, ustedes me preguntarán, pero ¿por qué lo relacionas con este tema? Ah, se había referido sobre la marcha que se va a dar el día de mañana, ¿no? Entonces, él, bueno, que es de esa zona, es hermano de un periodista, profesor, el profesor Víctor Ayache, mi amigo, y tuvo algunas declaraciones. Vamos a escuchar y luego vamos a opinar sobre las mismas. Los cuatro suyos, Alberto Fujimori, fue derrocado y hoy él está a punto de morir en una cárcel. Por minimizar a la izquierda, no hicimos nada para defender a Merino el 14 de noviembre. Pues no, compañeros, amigos, patriotas, tenemos que tomar en serio lo que la izquierda quiere hacer en Lima. Quiere sacar a Dina Boluarte del poder para reponer a Pedro Castillo. ¡Despierta, carajo! No vamos a permitir que la izquierda vuelva al poder. Nosotros tenemos que salir a las calles al 19, si es posible, a golpearlos. Porque esos locos se merecen todo nuestro apoyo a la policía, todo nuestro apoyo a las Fuerzas Armadas. Para que pongan a su sitio a esos comunistas, hijos de puta. Roger Ayachi, de los combatientes del Perú. Muchas gracias. Bueno, ese es el estilo que nos presenta en verdad el Alzacillo. Lo he conocido en una oportunidad el año pasado, si mal no recuerdo, cuando fui al velorio de su madre, ¿no? Quien había fallecido, más o menos, pero es curioso que en vista de todo esto que se quiere dar, seguramente se pueda pensar, ¿no?, de que alguien habría sembrado esto. No estoy señalando que lo ha hecho esta persona, pero por favor, las divisiones que pueda haber, ¿no?, los psicosociales que se puedan estar generando, todos deben tomarse con pinzas, deben tomarse con pinzas, porque ver este tipo de discursos en el cual insulta a las personas genera simplemente más resentimiento, porque yo lo he señalado en diversas ocasiones y eso va a estar planteado en mi artículo. Cuando nosotros tenemos una ideología, sea de derecha, sea de izquierda, lo importante es que sepamos convivir. ¿Por qué sepamos convivir? No está bien o mal que seas de uno u otro bando, o si quieres no tener ideología política, hacerte llamarte de centro, centro izquierda, centro derecha. Se trata en realidad de confrontar con ideas, no insultar, no buscar diatribas, porque al final se envilece el debate y no genera absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que habrá después? ¿Volverá a aparecer otra bandera con la hoz y el martillo? ¿Será solamente esto algo sembrado por grupos que no necesariamente sean comunistas? ¿O serán los mismos comunistas? No se sabe. Hay muchas dudas sobre esto. Lo cierto es que la población, y eso quiero decirles por favor a ustedes, queridos seguidores de Latitud Noticias, que no se dejen alarmar. A veces hay cosas que se dan simplemente para tratar de desviar atenciones, desviar focos. Hay que estar siempre, siempre con la mirada objetiva de los hechos. Bueno, y pasando a otro tema, sí. El último fin de semana también, y no había tocado mucho al alcalde de la banda de Chilcayo, ¿ah? El alcalde distrital Kike Hildebrand anunció que harán más obras de agua, ¿no?, por un valor muy alto en la parte alta de su distrito. Vamos a ver de qué manera lo señaló en un programa local. Ya están las cuentas de la banda de Chilcayo, y es una buena noticia para toda la parte alta de la banda, porque ya es una realidad que se va a construir el agua y el desagüe con reservorio propio para toda esta urbe.
Muy bien. ¿Cuántos sectores es lo que tiene el señor alcalde que van a ser beneficiados? 13 asentamientos humanos, amigo Guatemala. 13. 13 asentamientos humanos que van a ser beneficiados. Que nos dijo usted, significa más o menos o representan en número de habitantes. 25.000 habitantes. 25.000 habitantes. Bueno, buena noticia entonces, ya hay los fondos en las cuentas de la municipalidad. Con ello, ¿cuándo se debe estar ya cumpliendo con la etapa de este proceso? Inmediatamente ya empezamos a hacer toda la documentación para acordar al sistema, para licitar esta obra, a fin de que esto ya, a más tardar, a fin de septiembre, octubre, se esté empezando la ejecución ya, amigo Guatemala. Claro. Es cierto, se va a tener que colgar las medallas de lo que la anterior gestión del exalcalde José del Águila hizo en su momento para poder tener estas obras. Igual siempre lo digo, las obras o las gestiones son las que van a quedar, es decir, los alcaldes pueden seguir pasando, un alcalde hacer una obra que dejó la anterior gestión, y de eso se trata. El hecho fundamental por el cual estoy hablando del señor Hildebrand es que el último fin de semana, una de sus maquinarias propias, privadas, particulares, estaba realizando trabajos de reafirmado de calles, y después, cuando transitó por las principales arterias del distrito, ocasionó un accidente. Dos hechos graves. El principal es que evidentemente pudo haber ocasionado más daños, pero ¿esto sería una causal de vacancia? ¿Se pueden usar maquinarias propias, particulares, así por así, para trabajos públicos? Hay que preguntarnos eso siempre, los regidores deben decirlo. El mismo alcalde, enojado y ofuscado cuando la prensa le consultó sobre este tema dentro del municipio, respondió de esta manera. ¿Desde que iniciado este año? Sí, no, este año no, señor. Hablamos lapso de tal vez de 5 o 6 días. Nosotros carguillo solamente ha hecho, carguillo. Estamos realizando nuestro trabajo fiscalizador tal como usted lo no, no hay problema. Está confrontado. Ah, usted no me conoce entonces. Pues aquí no se me conoce. Yo sé, ese es mi carácter. Yo no te vas a recibir riéndote. Nunca. Ese es mi carácter. Pero usted, no, yo hablo así, yo hablo así porque yo hablo con la verdad. Y ante la verdad, ¿por qué le tengo que poner carguillo? Claro, y la verdad es. Esa es la verdad. Puede traer problemas. Puede traer problemas, pero me tengo las consecuencias, pues, amigo. No vale la buena. No, simplemente ahora realmente voy a tener que convocar a todos los pobladores, los moradores de la parte alta, a ver qué decisión van a tomar. Yo voy a parar de para calles. Eso quiere decir que no hay dinero, señores, para le resta importancia. Pero eso tampoco es una, excusa para no meter la máquina. Ahora, ¿qué más es? Hemos estado consultando con la abogada, me dijo que hay que agendar la comuna. Me dice que no se puede agendar la comuna. Porque es de la ciudadanía o de las privadas. Y yo te lo hago de buen corazón. Ha sido en campaña mi ofrecimiento. Si tengo que meter mis máquinas, lo voy a meter y estoy cumpliendo ahora, sin afectar ningún costo al Estado, ningún costo de petróleo para el municipio, ningún centavo cobrando. No es gratuitamente todo. ¿No cree que hubiera sido prudente también darle a conocer a los directores? Finalmente, ¿qué responsabilidad tiene la persona de Jorge Ríos para él hacer las tratativas? A simplemente le pido que por favor me haga en ese momento algunos trámites, porque yo como alcalde para la Unión. Es esto. ¿Por qué no ha firmado ningún convenio usted con su empresa, en todo caso con la municipalidad? Porque se supone. Porque la ley no me faculta, señor. Leo también usted el marco legal, que se entere bien. Pero la ley tampoco le faculta que usted vaya con... Tampoco. Eso le puede ser el abogado. Usted no le dio la ley también, entonces, alcalde. No, yo sabía que no pasaba nada. No hay ningún agravio económico contra el Estado, señor. No hay ningún agravio. Averigüen donde hay agravio económico. Allá vaya a meter más cizaña. Ay, señor Hildebrand. Bueno, el hecho de que usted diga que esa es su forma de ser, que por esa razón es que puede, digamos, hablarle como quiera a las personas, está recontra equivocado. Usted no solo es autoridad, evidentemente, porque ha sido escogido por la mayoría, ahora representa a todos los habitantes de la banda de Chilcayo, y la forma como usted reacciona sabiendo que no hizo lo correcto deja mucho que desear. Deja mucho que desear principalmente porque... ¿cuándo se ha visto que una autoridad simplemente haciendo este tipo de actos, utilizando maquinaria privada para realizar trabajos públicos, y después cuando le preguntan, señor,
¿Qué es lo que, por qué lo utilizó? Bueno, porque no hay dinero en el municipio. Pero para eso está la capacidad de gestión. Siempre lo vamos a decir. ¿Por qué se meten a ser alcaldes si no van a saber llevar el cargo? Esa es nuestra gran molestia. Así que, señor Hildebrand, cuídese porque sus actitudes dejan mucho que desear. Usted es un prepotente y, por favor, de verdad, trate con más respeto a todas las personas. ¿Sí? Y de ahí, también los regidores tienen un bastante trabajo que hacer, en verdad. Vámonos a una pausa comercial y volvemos ahora sí con el especial sobre la toma de Lima, que se va a dar en breves horas, o ya, bueno, siendo casi altas horas de la noche de hoy, martes 18 de julio, mañana 19 de julio, la ciudad de Lima y varias ciudades de nuestro país tendrán protestas en contra del gobierno de la señora Dina Boluarte. Volvemos. Cuando sales muy contento a hacer una carrera. ¡Hey, señorita, la llevo! Está bien, gracias. ¡Hey, digo, lo llevo! Muchas gracias. Y no logras ni una sola. ¡Hey, amigo, ¿vas a tocar? Amigo mototaxista, si este es tu caso, pronto conseguir pasajeros no será un problema. Casamar, acabados y ferretería, porque Tarapoto ya nos conoce. Somos especialistas en sistema drywall. Además, somos distribuidores exclusivos en techos ecológicos. Ondulime, contamos con los mejores acabados para tus proyectos. Visítanos en Girón José Olaya, con Girón Progreso, Barrio Huayco. Llámanos al 942-62-4138. Recuerda, somos Casamar, especialistas en sistema drywall, porque construimos sus sueños y el futuro de tu familia con seguridad. Si por tu barrio nunca pasan mototaxis. Pásenme a tocar. ¡A tocar! Lo peor, ni siquiera te hacen caso. ¡Qué tarde! ¡A tocar! Tranquilo, no te angusties. Pronto eso cambiará para siempre. Filmed in Perú. La muestra de cine peruano llega a Nueva York y Nueva Jersey del 19 al 23 de julio. Filmed in Perú. Películas peruanas nunca antes vistas en los Estados Unidos. ¿A qué le buscas? Aclamadas por la crítica internacional. Documentales, largometrajes, paneles y mucho más. Celebre la antesala de las fiestas patrias con las mejores películas peruanas. Adquiere tus boletos hoy en la web filmedinperú.com. ¿Los recuerdas? ¿A nuestro frustrado mototaxista y al pasajero apresurado? Ahora hay algo que los une. Cierto, pero tengo Trip Car para mis viajes seguros. Bien, carrera asegurada. ¡Vamos! ¿Es él? ¿Joven Jerry Fernández? ¡Sí, soy yo! ¡Hola, Elvis! ¡Vamos, Jerry! ¡Vamos! Con Trip Car, seguro te movilizas. Disponible ya en Google Play. Ya estamos de vuelta en nuestro programa Latitud Noticias. Para quienes recién se están sumando a nuestra transmisión en vivo, por primera vez lo estamos haciendo dos veces seguidas, porque ayer tuve una linda entrevista junto con mi amigo John Omar Peña, quien es activista social y también organizador del Festival de Latinaje. Estuvo hablando un poco de la patrona de Lamas y Tarapoto, sus bondades, particularidades, que por cierto,
Hoy, 18 de julio, se dio ya la parte final de la patrona aquí en Tarapoto con el famoso Pato Tipina, en el cual todos los asistentes, bueno, ahora en realidad ya no se pone al pato vivo, ¿no? Sino simplemente se ponen algunos regalos, algunos presentes con estos palos y las personas bailan alrededor de ello para poder agarrarlo. Forma parte de nuestras costumbres, sí, algunos dicen que es una copia, bueno, ya está con nosotros y por cierto, eso se ha desarrollado el día de hoy. Si quieren ver la entrevista, pueden hacerlo en nuestra página de Facebook o también en nuestro canal de YouTube, que está completamente habilitado, es Latitud Noticias en YouTube. Ahora sí, el día de mañana se dará un hecho histórico en la política nacional. Yo creo que sí. ¿Por qué creo que sí? Porque si bien, y acá no voy a caer necesariamente bien a todos, la gente de derecha me dirá que estoy con los de izquierda, la gente de izquierda me dirán que estoy con la derecha. Yo trato de sacar lo mejor o lo peor a veces de ambos bandos para mostrarles de qué manera hacer mejor las cosas. Siempre lo voy a decir, ser de derecha no está bien, ser de izquierda está mal o al revés. Ser de derecha está mal, izquierda está bien. Todos tienen, así puedan decir que es moderada o radical, su forma, donde se encuentran a veces para hacer consensos, como el Congreso que blinda, se junta la extrema izquierda con la extrema derecha para que no les pase absolutamente nada. Pero en este caso, por ejemplo, varias voces de la derecha habían estado señalando con respecto a esta toma de Lima de que no va a tener ningún tipo de efecto porque no hay financiamiento y de hecho podrían tener razón. Pero no se han puesto a pensar que tal vez muchas personas podrían costearse sus propios pasajes para poder ir, según ellos dicen, a luchar por la democracia. Puede ser también. Ahora, el día de hoy, y por eso había esperado este programa, habló la presidenta Dina Boluarte, que ya no se le cree la verdad lo que dice, porque tiene ni siquiera doble discurso, triple discurso. Pero antes, el pasado fin de semana, estuvo hablando su ministro del Interior y prácticamente él indicó de que van a reprimir la marcha si es que es violenta. Vamos a escucharlo en una entrevista en Willax. Expresarse libremente, pero aquellos que cometan un delito, ataquen al policía o a cualquier otra persona o pongan en riesgo su integridad o su vida, ténganlo por seguro que la policía inmediatamente los va a capturar. En eso estamos trabajando. ¿Pero qué va a ser distinto? ¿Cómo los distinto van a tenemos bombas lacrimógenas? Aparte de los medios que maneja la policía, nosotros tenemos hoy día un equipo de investigaciones, de inteligencia y la parte preventiva. Los tres van a caminar de la mano, okay, para poderlos capturar. Yo leí efectivamente 24.000 policías, sí, y que la policía ha elaborado un plan para garantizar la integridad, pero me llamó la atención que usted dijera de los manifestantes, porque ¿no debería ser al revés? ¿Cómo, en qué sentido? Usted dijo que la policía tiene un plan para garantizar la integridad de los manifestantes. De todos, de todos. Si los manifestantes van en forma pacífica, por supuesto, es la responsabilidad del Estado, del gobierno y de aquellos que quieren trabajar. O sea, la seguridad es para todos. Pero eso sí, aquellos que no cumplen la norma como debe ser en forma pacífica, tengan la plena seguridad que van a ser detenidos. Si sabemos que quien los convoca son personas como Alex Chamán, César Tito Rojas, amigo de Pedro Castillo, fundador del Modo ADEF, yo voy a ponerme en el caso de que no vaya a ser pacífica la... Fíjese usted. Vuelvo a repetir, en unos pocos días nosotros vamos a poner a disposición de las autoridades competentes a muchos de estos dirigentes. Tenga usted la plena seguridad. ¿Y estos actores a sus actores? Así es. Entonces así usted es. Dice que va a ser muy distinto. Muy distinto. Va a ver en esta vez. Totalmente. Al principio de año, en donde lamentablemente nuestra policía fue agredida. Y no vamos a permitir eso. Ok. No vamos a permitir. Bueno, entonces nosotros queremos ver si de verdad van a haber todos esos detenidos, ¿no? ¿Cómo contener cuando la masa o la turbamulta escapa de la propia logística de la policía? Porque también la Municipalidad de Lima ha dicho que va a cerrar varias calles del centro, siendo esto una medida que podría seguir exacerbando a los manifestantes. Entonces vamos a ver cómo se da. Sin lugar a dudas se espera que, a ver,
jamás yo voy a incentivar a la violencia, pero cuando se parece, se pretende, como las autoridades dicen, que va a haber desmanes, va a haber violencia, bueno, queremos verlos detenidos. Queremos ver que se identifiquen, si es que ahora van a estar activadas las cámaras, si es que ahora van a poder tener toda esa logística, porque anteriormente no había sido así. Bueno, en esta gestión, tanto de la Municipalidad de Lima como el alcalde López Aliaga, como de la Presidencia de la República, recién es que enfrentarían algo más o menos fuerte. Hay que ver cómo lo saben manejar, porque es bonito. Cuando todas las aguas están calmas, cuando las situaciones no tienen por qué apremiarnos, pero cuando sea este tipo de cosas en el cual el pueblo se levanta, ahí es donde queremos verlo, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Bueno, el gobierno ha dado algunas medidas la semana pasada frente a la denominada toma de Lima y se pronunció. Dice, bueno, en la ciudad de Lima, los 14 días del mes de julio, ¿no? De acuerdo a la reunión de Consejo de Estado, se han adoptado los siguientes acuerdos. 1. Reiteramos nuestro firme compromiso con la defensa del sistema democrático, la gobernabilidad y la institucionalidad del país en el marco de nuestras competencias y autonomías. 2. En la perspectiva descrita, no se debe olvidar que el pasado 7 de diciembre el Congreso de la República aprobó la vacancia del anterior presidente Pedro Castillo. Y hacemos un llamado a los ciudadanos y ciudadanas que quieren ejercer el derecho de reunión a la manifestación y de protesta, lo hagan de manera pacífica e invocamos a las autoridades a aplicar conforme a la ley el uso legítimo de la fuerza y a garantizar la seguridad e integridad de quienes participan en la marcha. Bueno, dicen que están o lo están garantizando, que va a ser pacífico. A ver, pues, es cierto, cuando a veces se torna violento, ahí es donde se tiene que ver con el uso medido de la fuerza, de qué manera lo contienen. Ojo. Muchos han señalado de que, claro, como las muertes que se dieron fines del año pasado, inicios de este año, no se dieron en la ciudad de Lima, por eso es que la señora Dina Boluarte, presidenta de la República, muy desaprobada y rechazada por la mayoría de peruanos, es que se mantiene en el cargo. Pero ahora, ¿cómo va a ser el día de mañana? Yo siempre voy a dejar esto como preguntas, porque de hecho no sé si tendremos programa el día de mañana, depende de cómo sean las situaciones, pero estos comunicados, la verdad, no nos dicen nada que supuestamente ya sabemos, ¿no? No obstante, el día de hoy, porque visiblemente, al menos para mí, atemorizada, la señora Dina Boluarte hizo una conferencia de prensa en la cual habló sobre estas marchas e instó a que sean pacíficas. Vamos a escucharla. Respetaremos nosotros las marchas de protesta pacíficas, pero también le decimos actos de violencia no se van a permitir. Y aquí yo quiero hacer un llamado a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a las Procuradurías, a que estén acompañando durante la marcha, para que podamos garantizar que éstas sean pacíficas, que éstas no violenten con el derecho ajeno. El derecho nuestro acaba ahí donde empieza el derecho del prójimo. Y tenemos que saber respetar. No se puede permitir que se agreda a nuestra Policía Nacional, que también son personas del pueblo, como todos nosotros, de todas las sangres. Ellos solo salen para cumplir con su deber, para proteger que estas manifestaciones se puedan encaminar dentro del marco constitucional. Bueno, señora Boluarte, en las redes sociales, bueno, y cuando uno también, dada esta encuesta de CPI que lo hizo, lo ha publicado este último fin de semana,
hay un rechazo contundente por su gobierno, y creo yo que es porque se nota que estaría siendo manejada por otras personas. No es posible que haya tantos dobles discursos, supuestamente invitando a la paz, supuestamente invitando a que las protestas o las marchas sean pacíficas, pero después aplicándolo de otra forma. Es cierto, si es que los grupos violentistas empiezan a hacer desmanes, ahí es donde tiene que haber las detenciones. Si es que empiezan a cometer actos, que algunos lo señalan, son terroristas, yo lo digo actos vandálicos, ahí es donde se tiene que ver precisamente toda esta logística de la Policía Nacional. No para reprimir, sino simplemente para hacer cumplir lo que debería ser la ley. Pero, ¿quién es la verdadera Dina Boluarte? La que dijo estas declaraciones, vamos a recordar lo que dijo hace un mes. Apagando casi 500 manifestaciones violentas. Y ahora mismo yo llamo a estas personas que nuevamente están anunciando que la tercera toma de Lima o la tercera toma del Perú, ¿cuántas muertes más quieren? Por amor de Dios, ¿acaso no les duele en el alma haber perdido más de 60 personas en esas movilizaciones violentas? Que ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el gobierno. Señora Boluarte, ¿cómo usted va a decir cuántas muertes más quieren? Eso es algo inconcebible. Seguramente dentro de su propia concepción y faltándoles bastante en temas de asesoría en comunicación, a pesar de que el gobierno ahora visiblemente está gastando bastante en pagar medios de comunicación, y eso no es algo falso, eso no es algo que se me ha ocurrido, es evidente. Piensa que se lo está diciendo al otro bando, ¿no? De que ellos son los que ocasionan las muertes. No, señora Dina Boluarte, no está usted sabiendo manejar toda esta situación del país, porque tiene que entender que usted forma parte de una transición. Es cierto, lamentablemente, y eso lo tengo que decir, nos equivocamos con el profesor Pedro Castillo. Yo no voté por él, jamás lo haría, pero ahí estaba en la plancha presidencial la señora Boluarte, hoy presidenta de la República. Ahí estaba la señora Boluarte. Y tanto usted dice que quieren que la dejen trabajar, pero hay que verla trabajar. No se está viendo absolutamente nada. Hay bastante presupuesto en el Estado que se está desviando muchas otras cosas. ¿Y nadie dice nada? No, pues. Tampoco soy partícipe de que se viva cambiando de presidentes, pero usted debe entender que su discurso desgastado, dicho sea de paso, no está calando en la población, y no está calando porque tiene varias versiones. Empiece a contar la realidad de por qué su ministra de Salud, ahora ex ministra de Salud, la señora Rosa Gutiérrez, ahora está en el Seguro Social, en el Salud, que forma parte del Ministerio de Trabajo, premiándola siendo incapaz. Tanto habíamos dicho eso del gobierno de Pedro Castillo, y usted está cometiendo exactamente lo mismo, o hasta peor. Por favor, entienda que su rol en la historia no solo es de transición, por la que la gente no la quiere, la ve como alguien que ha traicionado a Pedro Castillo. Entienda que tiene que hacer las cosas bien, porque si no está capacitada, lo mejor sería de verdad que dé un paso al costado. Aunque por ahora eso no es lo que se vislumbra. Veamos cómo cambia la historia después del día de mañana, miércoles 19 de julio. Hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa. Se pasó volando el tiempo. Bueno, recuerden, amigos, que nuestra página web ya está disponible. Voy a entrar en estos momentos. Estamos como noticiaslatitud.com. Allí ustedes pueden revisar nuestros principales artículos escritos por nuestros colaboradores, la editorial Investigación Política principalmente. Y acá hablamos de política internacional, ¿eh? Porque nos gusta bastante eso y lo vamos a seguir tocando todo el tiempo. Soy Ted Junior del Águila Arévalo, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Hasta entonces. Chao, chao.